Pues bienvenido a este nuevo episodio de Hola Canadá. En esta ocasión tenemos a Gabriel Castro desde Canadá, aquí en Ontario, que nos va a decir su historia como inmigrante a Canadá. Bienvenido, Gabriel, y espero que te encuentres bien donde estás ahora mismo. Gracias, mucho gusto, Andy. Nada, Gabriel, háblanos de ti. Queremos saber de ti, de tu experiencia. ¿Cuál fue tu viaje desde Santo Domingo hasta Canadá? Quiero que compartas tu experiencia con nosotros y a ver si podemos aprender de tu experiencia como inmigrante. Claro. Bueno, soy dominicano, nacido en Villa Vázquez, Montecristi, pero criado en Santo Domingo. Mi carrera se basa en hospitalidad, en el área de restaurante, toda mi vida en esa área. Y es lo que estuve haciendo allá en Dominicana desde el 2004, cuando ingresé a la compañía KFC. Y desde ese año hasta el momento me mantengo en los restaurantes. Ok, qué bien. Gaby, ¿cómo te enteraste de, o qué despertó en ti el interés en Canadá como destino? A mi corta edad, yo tomé la decisión de que quería emprender el nuevo camino. Veía la situación de mi país, que no mejoraba cada día. Yo siempre he seguido las noticias y noticias internacionales. Y también tenía amistades, familia, que vivían en el exterior. Y veía que, pues, con pocas cositas, pues, iba mejor que entendía que lo que me estaba yendo en mi país. Hubo una situación que fue la que agravó más de que en verdad quería marcharme y quería pues seguir adelante con mi vida en otro, fuera de mi país. Tuve un accidente y entendía que no tuve la razón de la causa del accidente. Pero tú sabes que en las instituciones de mi país están corrompidas y hay mucha corrupción y al final el dinero y las relaciones venció y pues no se me resolvió en cuanto a los daños que causó ese accidente. Y eso pues entonces agravó más mi situación de que me quería marchar lo más pronto posible. También en cuanto a lo familiar, mi mamá y mis hermanos pues también tenían rumbo hacia los Estados Unidos. Aunque no te hubiese comentado anteriormente, cuando tenía alrededor de 12 años yo jugaba béisbol. Okay. Y estuve casi al venir a Canadá para Toronto a jugar béisbol. Selección. Fue una situación que nos permitió que se diera, que fue que cuando salí de una de las prácticas rumbo a mi casa, que fui asaltado, como dicen allá en República Dominicana, fui atacado. Por el hecho de que mi madre no tenía tiempo, me llevaba, a veces me recogía, pero no podía hacer las cosas bien. Y pasó esa situación y, ¿qué te digo? No entré en pánico, entré en miedo y no seguí asistiendo a la práctica y eso, y no se me logró poner el visado. Y al final todo se fue en vano, o sea, no logré el cometido de venir a Canadá. Es decir, básicamente la inseguridad, excusa que te interrumpa, Gaby, la inseguridad destruyó una posibilidad tuya genuina de poder venir a Canadá en ese momento. Es así, es lamentable. Y luego entonces, yo te conozco desde 2004, tú eras gerente de entrenamiento en KFC, tuve el placer. Tenía mis redes sociales. Coincidencialmente, creo que al mes de ocurrir el accidente, en el 2014, creo 2013, tú publicas algo en tus redes sociales sobre Nexus Canadá, de que Canadá requiere de anda buscando cocinero, supervisores y gerentes para restaurantes en ciertas localidades de Canadá. Y luego, no sé si recuerdas, yo inmediatamente te escribí privado. Sí. Hablamos sobre esto. Y entonces tú ahí me comenzaste a dar información y me guiaste desde el principio. También conocía a una persona que ya se encontraba en Canadá,
que era el ex gerente de recursos humanos en KFC, Eduardo de Soto, y al cual también le escribí y le pregunté sobre la posibilidad y el proceso, y él me explicó bastante, o sea, perfectamente. Luego entonces yo te demostré interés y comenzamos pues a hacer ciertas evaluaciones, en las cuales me fue muy bien. Y comencé, yo en ese momento, cuando yo tenía 12 años, saqué pasaporte, y después de ahí se lo dejé vencer y todo. Yo en ese momento que comencé pues a preguntarte sobre información y ese tipo de cosas, yo ni pasaporte tenía. Wow. Ni un pasaporte tenía. Yo en un momento me puse en eso y busqué pasaporte, busqué documento y busqué todo. ¿Y qué te decían tus familiares y tus amistades cuando tú le dijiste, estoy haciendo una diligencia? ¿Sí? ¿Le compartiste eso con ellos Sí, o? a mi madre yo le compartí eso y le compartí a varias amistades y me dijeron que era una de las mejores decisiones que había tomado en mi vida, ya que, ¿qué te digo? Con el sueldo de un gerente en República Dominicana, en ese momento yo no tenía responsabilidades mayores, yo no tenía hijos, no tengo, simplemente vivía con mi mamá todavía. Y como quiera, no veía la posibilidad de que con un sueldo de gerente yo pudiera lograr lo que yo tenía en mi mente, lo que tenía en mente. ¿Entiendes? Okay. Y Y nadie te dijo de que, hey, ten cuidado, quizá es algo de eso. sí. ¿Qué te decían al respecto? Que tuviera cuidado, que tú sabes que en nuestro país hay mucho lo que se llama fraude Claro que y sí. escándalo, como se dice aquí, y que habían pasado muchas cosas de viajes fraudulentos, supuestamente para España y también para el mismo Canadá, de Estados Unidos, quizás uno tiene familiares de por sí en Estados Unidos, ese tipo de cosas. Sí que hubo su miedo, caso no tanto porque, ¿qué te digo? Yo te conocía desde el 2004, yo sé la persona que tú eras, Gracias, Javier. gracias, 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 gracias. Gracias por ese voto de confianza ahí. Entonces, no, yo le di para allá al principio y sin decirle a nadie, comencé a buscar mi documento de la universidad y de papel de policía, que esto y que lo otro. Pues hasta que entonces, al mes o a los 2 meses, pasó lo de la moratoria La en famosa moratoria, sí. 2014. Paró todo ahí, realmente. Paró todo completamente. Entonces ahí fue algo más, como más difícil para mí, porque entonces, algunos comentarios de las personas que están en el proceso, ¿tú entiendes? No, de uno o dos, como que no, como que me sentí un poco desconfiado en ese momento, pero al final me ignoré, decidí seguir adelante, esperando que la moratoria, que duró un mes completamente, me acuerdo que comenzó en mayo 20 de 2014 y terminó en junio 20 de 2014, pero el problema fue que en esa moratoria, pues el gobierno canadiense cambió mucho las reglas Claro que sí. desde luego. Entonces, ya aunque uno hubiese comenzado la aplicación, que perjudicaba a uno. Luego entonces pasaron varios meses y, ¿qué te digo yo? Pasaron 6 meses, creo, hasta que decidí completamente como abandonar la aplicación y porque decidí de seguir adelante, no veía como un avance. Y pues creo que a pesar de que yo retiré la aplicación, tú decidiste mantenerme ahí y en verdad te agradezco eso en el alma. Creo que fue para ya para marzo que me mandaste los exámenes médicos. No sabía que en verdad tú seguías con eso. O sea, ya para mí ya eso no existía. Yo me Yo estoy olvidando un poco de eso. te entiendo, Gaby. Lo que pasa es que en ese momento, con la tardanza después de la moratoria, hubo mucha tardanza porque era un gran volumen. Los oficiales de migración estaban tomando mucho tiempo en procesar todos los permisos de trabajo. Y también, al tú no ver tal vez la respuesta inmediata, te desencantaste un poquito, pero el empleador estaba claro de que quería a Gabriel trabajando en su empresa. Y yo, como te conozco, también quería. Que veía que esa oportunidad no se debía desperdiciar. Y por tanto nos mantuvimos ahí haciendo la diligencia. Y Sí. gracias a Dios, cuando vine a contactarte nuevamente, ya teníamos una respuesta del oficial de inmigración y el empleador también estaba entusiasmado al saber que el resultado fue positivo en cuanto al permiso de trabajo. Ahora, yo te quiero decir, cuando yo te mandé de comunicación diciéndote, mira, hay que hacerse el examen, lo que sea,
y luego la información, ya tenemos el permiso de trabajo. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? No, mira, cuando me mandaste la información del examen médico, yo estaba negando. Yo le dije a mi mamá, yo no voy a seguir gastando dinero. Al final, tú sabes que, bueno, hicimos como una pequeña apuesta entre los dos. Y ella me dijo, oye, lo que vamos a hacer, yo te voy a dar dinero para que te vayas a hacer el examen médico, ya que tú no quieres gastar con el tuyo. Y si entonces sale todo bien, pues tú me lo devuelves con 5.000 intereses para entrar. Qué mamá, muy buen ejemplo, mamá. Hay que darle un besote a tu mamá. Gracias, doña, gracias por ayudarnos en ese caso. Entonces, me lo sanó un médico. Creo que el siguiente paso fue que me hicieron una llamada del consulado canadiense o la embajada canadiense situada en México. Sí, exactamente, Sí. para verificar. Entonces, quien cogió el teléfono en ese momento con mi mamá no sabía hablar inglés y le estaba hablando completamente inglés. Y ella, tú sabes, con su inglés machucado, Machucado ese. logró decir, ay, ya no, que están llamando. Y me pasó el teléfono y me hicieron una Entrevista. pequeña entrevista totalmente en inglés, como por 10 minutos, preguntándome de mi historia, en cuanto cuando comencé, cómo comencé, qué posición comencé en el restaurante, y ya habiéndome en Canadá que debería de mejorar, el cual respondí, y bueno, creo que entiendo que allá voy a mejorar mi inglés, porque allá lo voy a tener que usar a todos los días, pues cosas. Entonces, luego de ahí, creo que a la semana, ahí fue o sea, ahí entendí ya que la cosa me enseñó que fue cuando me pidieron el pasaporte. Ya, Ahí mi hermano estamos me en eso. asustó, no podía ni llamar, esa cosa, porque ya se entendía de que era un poquito, o sea, me van a pedir pasaporte para después mandarlo a asignar, No, ¿me no, cuando entiendes? viene el pasaporte es porque ya el caso está cerrado, ya estamos de este lado, como dicen. Sí, no, entonces a los 20 días, luego tuve que recoger mi pasaporte, confirmarlo, visa de trabajo, y ya lo que faltaba era tomar la decisión y comenzar a vender lo poco que tenía y comprar mi pasaje. Qué bien, qué bien. Pero mira, no sabía la historia de tu mamá que estaba detrás de eso. Gracias a Dios que le agradezco mucho a esa doña. Las madres son inteligentes. Oye, qué bien. Entonces, llega el momento en tu viajar para Canadá. Háblame de tu experiencia entonces llegando al aeropuerto. Esa experiencia desde la primera llegada, cuando llegaste a Canadá. Sí, el día que yo llegué a Toronto fue el mejor día de mi vida, la mejor experiencia que tuve. O sea, simplemente cuando llegué, fui a migración y todo, me hicieron una cuanta pregunta y luego salí y me acerqué a la puerta del aeropuerto que daba para la vista de los hoteles y los edificios, esas cosas. Y Acuérdate. cuando respiré, yo dije, bueno, estoy en Canadá. Y se sintió totalmente diferente. Ahí tuve que esperar, porque era un vuelo con conexión, tuve que esperar como 12 horas, Sí. pero disfruté totalmente del principio hasta el final. Comencé a llamar a los amigos míos, enseñarles, La foto. bueno, de lo que podía del aeropuerto, la vista de la ciudad y esas cosas. Y te digo, la mejor experiencia de mi vida fue el día que llegué a Canadá. Fue agosto 2015, el día 12. Oye, qué bien Eso esa fue como fecha, ¿eh? no, también tú sabes que para sacar el documento y ese tipo de cosas hay que tener Hay esa que de esa fecha. fecha, qué bien. Entonces, Sí. llegaste de Toronto, llegaste entonces, ¿tu transferencia fue a dónde específicamente esa cacha? Bueno, originalmente mi visado era para un pequeño pueblo al norte de, bueno, eso casi en Alaska. No, no. No, Un pequeño pueblo de 10.000 habitantes, habitantes, una sola estación de policía, un un solo pequeño pueblo, típico pueblo, supermercado. típico Entonces, pueblo. como 3 días antes de yo tomar mi vuelo, me comunicaron de que me trasladaban de locación por la cuestión de que necesitaban personas aquí, allí no. Y fue trasladado a Saskatoon, que es una ciudad mucho más Claro, grande sí. y que hay una pequeña población de dominicanos y latinos.
Llegué a Saskatchewan al otro día, Saskatoon, y ahí fue que entonces como que me dio un poco duro y me sentí un poco triste El pensando, contraste, sí. si al contrario estoy solo, llegué, no puedo salir a mis hijos porque no lo conozco, no puedo llamar a alguien cercano porque no puedo. Llegué que no conocía a nadie totalmente. Ese fue uno de los días más difíciles porque, o sea, me vi en Canadá, pero me sentí triste y tú sabes. La transición siempre es así, hasta que tú estableces una comunidad, que fue lo que tú dices, mencionaste que habían latinoamericanos en Saskatoon, que eventualmente tú conociste luego. Sí, ya después lo Y conocí, ya la. me integré al ambiente. Pero los primeros meses, los primeros días son difíciles. Claro que Son sí. bastante difíciles. Hay muchos amigos que me preguntan sobre el proceso. Yo siempre le digo a ellos, no es fácil. El primer año, el segundo Sí. año, esto aquí es difícil. Uno está bajo un contrato y uno tiene que trabajar fuertemente. Y mucho, también uno tiene que gastar mucho dinero en procesos migratorios. Y enviarle dinero a su familia que todavía está en el y ese tipo de cosas es bastante difícil. Pero luego que pasaron esos 2 primeros años, Gaby, entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo tú crees que evolucionó tu experiencia una vez pasaron esos 2 años definitivos? En transcurso de los 2 años yo hice muchas cosas, yo fui, volví a la República Dominicana, me casé Oh, y felicidades. me casé y luego entonces tenía mucho miedo porque la aplicación mía de la residencia yo la hice un mes después de casarme. Okay. Que tú sabes que en cualquier caso puede calificar cualquier cosa de Sí, grado, de cualquier cosa. puede, pero Sí, se si se puede. tiene la documentación, se puede ganar el caso. Sí, también era una relación legítima, o sea que sí sucedió. Simplemente no nos casamos cuando estábamos en RD, cuando yo vivía Okay. en RD. Luego entonces el proceso mío de la residencia fue bastante fácil. Sería como un millón de pesos para el pago del colegio, aquí es totalmente gratis. Ya en el niño llegó y ya a los 5 meses ya sabía inglés perfectamente. ¿Cuándo se lo tiene el niño? Cumplió 8. O 8, wow. sea, yo soy el padre, yo soy padrastro. El padrastro, okay. Sí. Pero nada, pero seguro él está disfrutando, desarrollándose en una nueva sociedad. Y como tú dices, los niños aprenden rápido. Rapidísimo, sí. Qué bien, qué Es bien. clase. Qué bien. Si una persona, seguro te han contactado muchas personas diciendo, dime, Gaby, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el consejo que generalmente le das a esas personas? Bueno, mi consejo en lo personal es que, o sea, estamos llenos de miedo cuando tenemos que tomar una decisión así. Tenemos que desprendernos de cosas materiales, tenemos que dejar familias atrás, pero todo es por un motivo, o sea, dejemos el miedo atrás y pensemos en el futuro. Con una decisión así que tú tomas, tú puedes no ayudarte individualmente, también tú puedes ayudar a tu familia y a tus Okay. seres queridos. Y la persona que no toma y no se arriesga, no triunfa. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba muy apegado a la República Dominicana, a mis amigos, mis amistades allá, todas. Y yo llegué a Canadá sin ni un amigo. Sin nada, solamente con el dinero en la maleta para alquilar un apartamento, una habitación y ya. Y creo que tengo alrededor de 4 años y medio viviendo en Canadá y creo que he logrado lo que nunca creo que pude haber logrado en República Dominicana en tan poco tiempo. Y esos logros son, ¿a qué nivel? ¿A nivel personal, material, emocional? ¿Cómo pudieras tú definir todo eso, lo que has logrado en Canadá? Digamos que un completo, Ok. material, económicamente, en educación, en cuanto a lo familiar, o sea, porque tú tienes que entender, yo soy gerente de restaurante, con lo que gano un gerente de restaurante aquí, en mi caso, por ejemplo, me permite hacer cosas que allá no podía hacer, irme de Claro. viaje, irme de vacaciones a otro país, vivir cómodamente, tener un buen vehículo, tener Okay. mi familia en una buena posición, darle el gusto que allá nos daban y ese tipo de cosas. Okay. Simplemente con ese sueño de gerente de restaurante, o sea que allá
no creo que me hubiese dado para todo. Solamente yo creo que ese sueño sería en educación de niño. Educación de niños, como tú acabas de decir, el millón. Y el millón es mucho dinero para educación. Qué bien. Entonces, el estilo de vida, el estándar de vida es lo que te ha beneficiado. ¿Tú crees que estás trabajando más que lo que trabajaba en Santo Domingo cuando llegaste a Canadá? Diría que no tengo tiempo para la familia y tengo tiempo para hacer actividades con los amigos y creo que no, no. Entonces, cuando comparas Cuando los comparo, beneficios, sí. tengo un mejor estilo de vida y estoy trabajando menos y eso es lo que entiendo. Okay. Pero para el estilo de vida que tengo aquí, en República Dominicana, hubiera tenido que trabajar, si existieran 9 días, pues entonces 9 días a la semana, más 24 horas, cuidado. Oh, qué bien. Oh, Dios santo. Qué bien. ¿Cuál ha sido tu día más feliz en Canadá? Aparte de la llegada que acabas de mencionar. Bueno, creo que el día que fui a la frontera a buscar mis documentos, El Paul, sí. Creo que ese día, porque fue un viaje como de 6 horas y ahí entraron emociones, entraron. No fui solo, fui con un buen amigo que me acompañó a conducir, Santurriano, porque es bastante lejos. Son 6 horas para ir, 6 horas para venir, son 12 horas en total. Y ahí conversamos mucho de lo que he logrado, cómo vivía en la GDD, en la República Dominicana, de futuro. Y ahí creo que también, creo que ese fue mi mejor día en Canadá, también el día que el niño y la esposa llegó, porque cometí un error y tuve que comprar otro vuelo y tuve que ir a buscar a la provincia que está al lado, a A Manitoba, Winnipeg. Manitoba. Oh, Sí. porque llegó a Winnipeg el vuelo. Tuve que cancelar el vuelo debido a que para el niño, como no soy el padre original, me pedían un documento el cual se me olvidó totalmente. Tuve que cancelar el vuelo, entonces la mejor oferta que ellos me daban por haber cancelado el vuelo era ir a buscar a Winnipeg. Y tú sabes, ya yo me gastaba un buen dinero en el vuelo y tuve que ir a Winnipeg, también me acompañó un amigo allá y lo fui, lo busqué, eran como las 2 de la mañana y lo fue, o sea, lo feliz que se sintieron en esa llegada. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál fue la experiencia de tu esposa y del niño? Una vez tú le diste el paseo en Canadá, ¿qué te dijeron la primera semana cuando llegaron? Se sentían totalmente diferentes, o sea, Saskatoon es una ciudad muy bonita, todo verde Sí. y bastante limpio, o sea, Limpio. Canadá completamente bastante limpio, no ve basura y cosas así, yo se sentía muy emocionado. También al principio se sentía uno que otro día un poco triste, dejaba un par de Extrañando a la llamadas, familia y las amistades, es sí, normal. ese tipo de cosas, pero feliz de la vida y tienen 2 años aquí, no han pensado ir allá de vacaciones por el momento. La esposa no sabe el inglés perfectamente, pero ha conseguido trabajo y ha podido, económicamente ha podido ayudar a su madre y a su familia. Okay, ¿está estudiando inglés ella en algún momento? Bueno, ahora mismo lo está haciendo en línea En línea, por perfecto. la situación, pero sí ella ha habido interrupciones por las cuestiones de que nos hemos mudado Sí. bastante lugar en poco tiempo. Pero ya aquí estamos establecidos, yo creo que ya en un año puede que lo mejore mucho. Qué bien. Entonces ya sabe que el idioma es muy importante para oportunidades futuras. Mientras más maneje el idioma, mejor todavía. Es otra cosa que ella nunca ha tenido que pagar un peso por estudiar inglés aquí. Eso es totalmente gratis y lo enseñan muy bien. Okay, qué bien, qué bien, qué chévere. Cuando llegaste tu primera vez a Santo Domingo, luego de haber comenzado a trabajar en Canadá, ¿cuál fue tu experiencia, la reacción de tus familiares, amistades? Cuéntanos de eso. Tú sabes que somos dominicanos, la relación fue de agrado, o sea, me veían diferente. Cuando llegué allá me sentía un poco incómodo ya, porque Saskatoon, a pesar de que está creciendo, no hay, como decimos allá, tapón, o sea, no hay mucho tráfico. Allá ese tráfico mata a cualquiera. Se veía, ellos me decían que la mejor decisión que tomé en mi vida fue esa, se me veía. Bueno, como ellos dicen, el progreso. Okay, qué bien. Y todo bien, o sea,
Lo único que estando allá, te digo, la incomodidad de conducir y ese tipo de cosas, ya uno Viste el contraste ahí, ¿eh? Tú no lo sientes cuando vives en Santo Domingo, pero cuando sale y vuelve, ahí que tú sientes el contraste. también tú sabes que el clima de aquí es frío y uno llega allá. Bueno, la primera vez que yo viajé aquí estaba, era invierno y allá tú sabes que siempre verano. Y ya tú sabes, una incomodidad grandísima los primeros días. Pero a los par de días uno se acostumbra. Qué bien, qué bien. Sí. Una última pregunta, Gaby. La última recomendación para cualquier persona que está en tu zapato en Santo Domingo o cualquier otro país latinoamericano, ¿cuáles serían los tres pasos que tú les recomendarías a ellos hacer si quieren iniciar un proceso de venir a Canadá? Se informen, que busquen información. Yo inmediatamente vi tu anuncio en Facebook, yo comencé a buscar información y me enteré y vi que era una realidad, que se informen y que miran en la balanza cómo le está yendo en su país, qué ven en su país en el futuro, que no tengan el miedo de tomar las decisiones, porque puede que en un futuro sean el pilar de su familia, lo puedan ayudar. Y no solamente en cuanto a eso, sino en lo personal, puede que te vaya mejor y puedan ser un ente de bien para la sociedad en que tú prefieras emigrar. Qué bien. So, que no tengan miedo. Si tienen la experiencia, tienen conocimiento, pues dale para adelante, como dicen en Santo Domingo. Exacto, sí. Qué bien, qué bien. ¿Alguna recomendación adicional que quieras añadir? No, esa de que a veces lo que tenemos por en cuanto al miedo que tenemos, disculpa, No, va, está en vivo, no te preocupes. eso de que dejen el miedo atrás, de no se aferren a lo material y emprendan y busquen nuevos destinos. Busquen nuevos destinos en el cual crean que le vaya a ir mejor en el futuro. Yo tomé mi decisión y estaba lleno de miedo y soy testigo de que es una realidad y hay países desarrollados que te ofrecen mejores cosas. ¿Es así? Sí, lo que hay que simplemente buscarlo. Y ahora con la comunicación, el internet y todo eso, la información está más accesible para la persona hacer su investigación. Siempre necesita el Exacto. valor y la fe de que todo va a salir bien. Y Canadá tiene la ventaja, como acabas de mencionar, de que tiene un sistema de soporte a inmigrantes, donde Sí. pueden acceder entrenamiento de idiomas, soporte en cuanto a la logística de establecerse. Pero bien, gracias, realmente agradezco, Gaby, por tu intervención el día de hoy. Agradezco que hayas compartido tu experiencia con los seguidores de nuestro canal en YouTube y también nuestro podcast. Y realmente queremos saber más de ti luego, a ver cómo siguen los proyectos en tu aventura en Toronto. Pero gracias por todo y nos veremos en la próxima entrega. Muchas gracias. Gracias a ti, Andy, por la oportunidad y te seré agradecido toda una vida. No, es un placer, siempre. Gracias. Gracias y nos seguimos viendo. Bye bye.